Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les traigo un video de cómo es que yo limpio mi sofá. Me habían preguntado que cómo le hacía para mantenerlo pues limpio, en este tono. Y la verdad que quiero compartirles algunos tips o truquitos súper sencillitos de cómo lo he mantenido limpio. Tengo más o menos como 2 años con este sofá y pues sí, he tratado de mantenerlo limpio. Sí se me ha manchado varias veces, así que bueno, quiero compartirles en este video cómo le hago, con qué lo he limpiado, pues es súper sencillo. También vamos a estar limpiando una silla que tengo aquí en la sala, que pueden ver que tiene una manchita. Y se la vamos a estar quitando aquí durante el video. Así que bueno, espero que les guste este video. Más que nada, hermosas, que les ayude si tienen algún sofá en tela o clarito. Y pienso que cualquier sofá podría limpiarse de esta manera. Pero bueno, vamos a ver cómo es que yo lo limpio. Espero que les ayude y pues, a comenzar con el video. Bueno, hermanos, aquí pueden ver que está mi sofá con el antes, con el uso diario. Camila tira los cojines, brinca en él. La verdad que lo usamos bastante, ya que es el único sofá que tenemos aquí en la casa. Y bueno, este sofá es 90% poliéster. Es muy importante checar qué tipo de tela es su sofá, porque hay telas que son más difíciles de sacar manchas, hay otras que son más fáciles. Entonces, bueno, yo pienso que esta técnica podría funcionarles para cualquier tipo de sillón o o tela. Esto es lo que yo utilizo más o menos una vez por semana. Le pongo el bicarbonato por todo el sofá, de los dos lados de los cojines, y trato de dejárselo toda la noche. El bicarbonato ayuda muchísimo, más que nada, a quitar la bacteria de la tela, que es algo que me gusta mucho. Te refresca la tela, te ayuda con la humedad, te ayuda con los olores. Si tienes mascotas, te recomiendo muchísimo que lo utilices, porque te ayuda con olores, a quitar bacterias de las telas. Yo no tengo, pero igual me gusta utilizarlo para que se sienta limpio el sofá, se sienta fresca la tela otra vez. Y por la mañana me gusta aspirarlo. Todo el bicarbonato, y al momento de aspirarlo muy bien ya puedo sentir cómo se siente la tela más limpia, se siente más fresco el sofá. La verdad que me gusta muchísimo utilizar el bicarbonato. Y bueno, también lo utilizo para la carpeta. Casi siempre en la noche que le dejo el bicarbonato al sofá, le pongo también a la carpeta, y en la mañana los aspiro muy bien. Y esto me encanta hacerlo porque como tengo a la niña siempre está aquí en la sala jugando, siempre anda por aquí. Entonces trato como de utilizarlo bastante para sentir yo que refresco las telas, que quito las bacterias. Entonces esto sí lo hago muy seguido. Esta aspiradora me ha gustado muchísimo porque se le puede como que agregar esta parte planita, y pues me ha ayudado bastante a poder aspirarlo súper bien en cada esquinita y llegar muy bien a todas las superficies que tenga el sofá. Y la verdad, hermosas, es que este sofá se me ha manchado de varias cosas, de crayón, de leche, de yogur. Alguna vez me manchó un poquito de café, y con esta técnica que les quiero mostrar ahorita se le han quitado casi todas las manchas. La verdad que me ha encantado, se las recomiendo muchísimo. Trátenlas, yo sé que les van a funcionar. Yo las utilizo para diferentes cosas aquí en la casa, pero ahorita quiero mostrarles cómo las utilizo para limpiar mi sofá, y son las toallitas húmedas de bebé. La verdad que a mí me han gustado muchísimo. Yo solamente he utilizado una marca, creo que es la marca Pampers, pero en mi caso estas me han funcionado súper bien. Me han quitado todas las manchitas del sofá. Yo trato de estar pendiente de que si se me mancha de algo, en ese momento voy y le tallo fuerte en la mancha, y después le doy una pasada bien a todo el sofá para que no me deje concentrada la humedad o lo mojado en un solo lado. Y tengo mis toallitas húmedas a la mano y voy y quito todas las manchitas del sofá pues al momento, para no dejar que se penetre tanto en la tela. Y me gusta siempre estar dándole golpecitos a los cojines para que se vuelvan como que agarrar esa forma, se vuelva a acomodar bien el algodón que trae dentro, porque muchas veces no los acomodamos y se va viendo el sillón arrugado, se va viendo caído. Yo trato de estar acomodando los cojines por la mañana, por la noche, darles unos buenos golpecitos, estarlo acomodando constantemente para que no pierda esa forma y no se vea la tela tan arrugada y tan caída, porque eso es lo que hace que el sillón ya se vea viejo, que pues no se ve bonito. Entonces a mí me gusta siempre estarlo acomodando muy bien y que se vean los cojines derechitos, acomodaditos.
Y bueno, pues otra manera en la que yo he limpiado este sofá es poniendo las fundas en la lavadora. Pueden ver que a este sofá se le quitan todas las fundas, algo que me gusta mucho. Pero lo hice nada más una vez, salió todo bien, las puse en ciclo delicado, con detergente para ropa. Pero no me gustaría hacerlo tan seguido porque siento que se dañaría la tela. Entonces prefiero esta manera, este limpiado en seco. Siento que es más perdurable para la tela, es mejor para el sofá. Y bueno, por acá tenemos esta sillita que muchas veces podemos pensar que entre más oscuro es un sofá, es pues más fácil, que no se le va a notar tanto la mugre o las manchas. Y la verdad que en mi caso me ha resultado mucho más fácil limpiar el sofá, que es un tono beige clarito, que en este caso esta silla, que es un tono gris. Yo pensé que no se le iba a notar casi nada a la silla, pero ha sido muy complicado limpiar esta silla, tal vez por el tipo de tela que es una tela más dura. Y todo se le nota, todo se le pega, y eso que casi no la utilizamos, nada más está ahí pues como para dar un poco de forma en la sala. Y bueno, por el tipo de tela que tiene esta silla sí fue un poquito más complicado sacarle la mancha. Esta mancha es de leche, Camila abrió el biberón y me tiró la leche así en la silla. Yo trato de no darle a Camila de comer en la sala, pero el biberón sí se lo doy aquí en la silla o en el sofá. Entonces me los ha manchado varias veces de leche y con esas toallitas he logrado quitarles todo tipo de manchitas de leche, de yogur. Pero como les digo, pues sí trato de no darle de comer aquí en la sala. Pueden ver que es súper sencillito, trátenlo en su casa. Ojalá que les ayude, me dejan saber aquí en los comentarios cómo les fue. Y les dejo por aquí otras opciones de videos por si gustan pasarse a verlos. Les mando besos, bendiciones y nos vemos en el siguiente video. Bye.